Michelle Bachelet es ratificada como alta comisionada de DDHHE de la ONU. De manera unánime, la expresidenta Michelle Bachelet fue ratificada en el cargo y a partir del 1 de septiembre comenzará su mandato. La expresidenta Michelle Bachelet suma otro importante logro a su carrera. Desde el 1 de septiembre ocupará el cargo de alta comisionada de derechos humanos, según ratificó la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Fue el mismo secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien propuso a la exmandataria para ocupar este cargo internacional y reemplazar a Seyyed Raad al-Hussein, de Jordania. Decisión unánime. Finalmente, este viernes la Asamblea General de la ONU votó al respecto y de manera unánime ratificó a Bachelet en el cargo. Tras enterarse de la noticia, la autoridad manifestó que «me siento muy honrada» y agradeció con un video en su cuenta de Twitter. Profundamente honrada de anunciar que a partir de septiembre comienzo una nueva etapa como alta comisionada para los derechos humanos de ONU. Agradezco la confianza del secretario general Antonio Guterres y de la Asamblea General en el cumplimiento de este importante nuevo rol. pic.twitter.com/5xixt Michelle Bachelet, @mbachelet, 10 de agosto de 2018. ¿En qué consiste el cargo? Michelle Bachelet estará encargada de liderar la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos en el mundo. En ese sentido, la pronunciación de la mandataria en torno a la crisis de Venezuela será una de las grandes interrogantes de su mandato. El cargo es de tiempo completo y remunerado en la categoría de secretario general adjunto de Naciones Unidas. Además, le requerirá a la expresidente trasladarse a Suiza. Seguir leyendo.